Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, lo que haya por ahí. Aquí estamos en una nueva serie de terror. Y como no, no podía faltar Silent Hill. Pero he de decir que no era el primer Silent Hill que tenía intención de traer, ya que mi objetivo era traerlos de forma cronológica y no de forma de lanzamiento. Pero bueno, no puedo jugarlo el primero con este ordenador, entonces me veo en la obligación de tener que jugar Silent Hill. También quería probar Shattered Memories, ya que tenía un argumento, bueno, es una remodelación de este Silent Hill, por lo tanto, en cuanto a línea argumental, no tiene nada que ver, maldita sea. Así que bueno, vamos a darle a Start. Nivel normal. Estoy un poquito nervioso. He de decir que estoy utilizando el mismo emulador con el que jugaba Spyro 2, bueno, con el que sigo jugando, así que vamos a confiar en que no den ningún tirón. Y yo ya digo... Bueno, Cheryl, ¿dónde puedes estar? Es extraño. No se oye nada, hay demasiada calma. Este lugar es como un pueblo fantasma. Cheryl. Muy bien. Parece que Cheryl, nuestra pequeñita, pequeñaja, ha desaparecido. Y ya digo que el control de Silent Hill es también muy molesto, pero es la gracia. De lo contrario, oigo pasos. Si no, perdería bastante tensión. Pequeñita mía, no huyas, no escapes. Vale, pues ya digo que yo, bueno, no lo he dicho, pero este juego yo lo jugué hará cosa de unos 10 años y nunca lo he llegado a terminar. Siempre tenía la piel de gallina. Y por eso nunca lo completé. Lo dejé siempre a medias y me tocaba los huevos, porque realmente lo pasaba muy mal. Y bueno, por supuesto, ahora que lo traigo, mi objetivo es completarlo al 100%. Así que ahora no hay que lamentarse de nada. Ya hemos empezado y lo que bien empieza tiene que acabar bien también. Así que nuestro objetivo es seguir el camino, el rostro de Miri. Bueno, ya digo que por supuesto, como ya jugué, evidentemente las zonas las conozco un poquito. Y más o menos recuerdo al principio lo que hay que hacer. Pero ya os digo que seguramente se me olvida alguna desgraciada cosa. Y digo desgraciada porque lo más insignificante a veces es lo más importante. Y espero que no sea así. Yo voy a estar registrándolo todo. Ya sabéis que el pueblo de Silent Hill es bastante amplio. Y a mí me gusta verlo todo. Por supuesto, dejar el sonido. Es muy extraño. Cada vez hay menos luz. Utiliza la linterna. Bueno, es mejor que nada. Ay, señor, yo estoy en la situación de nuestro protagonista y desde luego estaría cagadísimo, patas abajo. Una silla de ruedas. ¿Nos dice algo? ¿Una silla de ruedas rota? ¿Por qué está aquí? Encima se hace ruidos. Yo cuando jugué la primera vez a esto y llegué a esta zona ya estaba acojonadísimo, perdido. Ahora, por supuesto, ya es distinto porque, hombre, uno crece, uno siente el miedo alejado ya. ¿Qué es esto? Ahora, cuando uno es mayor, se preocupa por otras cosas. Y poco a poco la música ya se va calentando. No sé si lo escucháis de fondo, estoy por mantenerme en silencio un rato. Pero cada vez va aumentando. Y eso también me ponía muy, muy nervioso. Uf. De hecho, la piel de gallina ahora mismo no la tengo, pero la sensación de vértigo mola. Y me gusta mucho. Aquí veo rastros. Restos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pues no lo sabemos, pero habrá que ir averiguándolo. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! Por supuesto, no podemos hacer gran cosa ahora mismo. Digo yo, una vez intenté escapar y es matemáticamente imposible, por lo tanto, hay que dejarse amedrentar por estos, que parecen osos, no lo sé. Hombre, osos no creo que sean, son una especie mutada de algún animal. Tenemos visita. Was I dreaming?
How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre's going on. That's all I know. Hmm. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hmm. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You'd do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Esta estética es extraordinaria. Y por supuesto, tenemos aquí un punto de guardado, que esto es lo primero que recuerdo. Pero antes de nada, hay una bebida tónica, me la llevo, por supuesto. Y esto también. Hay una linterna, me la llevo, faltaría más. ¿Y esto? Hay un mapa de la zona residencial, me lo llevo, hombre, faltaría más. En esta situación... ¡Hostia! ¿He visto ya a alguien volando por ahí? Vamos a guardar. Quizá algún día alguien se encuentre en una situación similar a esta. Espero que mis apuntes sirvan entonces de algo. Vale, más o menos los controles los he de amoldar a mí. Y sobre todo el hecho de apuntar con el arma. Muy bien, de momento no puedo decir nada más. Con el cuadrado sé que se puede correr. Y aquí tenemos munición. Pero no funciona. No puedo oír nada. Ah, no, que no es una munición. Que esto es una especie de radio. Vale, aquí tenemos más bebida isotónica y un cuchillo. Vale, ¿lo puedo recoger? Un cuchillo de cocina, por supuesto que lo puedo recoger. Pero para cortas distancias. Vale, de momento aquí creo que no podemos hacer ahora mismo nada más. De hecho, la radio esa no me la puedo llevar. No me han dado la opción. Vamos a tener que salir. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? ¡Ojito, ojito! Vale, aquí tenemos a nuestro primer enemigo, el mensajero del terror. Esto supongo es como una especie de introducción. Vale, tengo que saber los controles. Vale, rápido. Bien. This is not a dream. What's happening to this place? Pues no tengo ni idea. Pero habrá que ir averiguándolo. No sé si la radio ahora comentará algo distinto. O quizá me la tenga que llevar al final. A ver, rápido, rápido, rápido. Tenemos que actuar a tiempo. Hay una radio de bolsillo, me la llevo. Correcto, llévatela y no dudes en hacerlo. El televisor no funciona. ¿Se cortó la corriente? Pues podría ser una opción, la verdad. Vale, voy a ir guardando de vez en cuando, así que ahora voy a hacer transiciones simplemente para que no se os haga tan pesado.
Porque este es el típico juego en el que si tienes que guardar ya, lo mejor es hacerlo en ese mismo momento. Y ahora llega una parte jodidita. Tenemos que salir al exterior. Cheryl, ¿dónde te has? Voy a revisar ese callejón otra vez. Buah, empieza lo bonito. El callejón. Nos lo indicará en el propio mapa, el cual hemos obtenido y tenemos que llegar ahí. Con el triángulo incorporaremos el mapa. Así lo tendremos todo más fácilmente. Y para acercar la vista, pues no lo sé. Pero bueno, suficiente. Tenemos que ir a nuestra derecha. Y recordemos que con el L1, ¡pumba! Yo siempre que he jugado este juego, cada vez que pasaba por unos hierbajos, es que me recordaba el sonido de un perro y me ponía el doble de nervioso. Balas de revólver, hombre, faltaría más. Esta me las llevo yo, sin pestañear. Venga, va. Que a partir de ahora empieza lo bonito. La juerga. Y los enemigos, no recuerdo si aparecen justamente ya. Y ya digo que de vez en cuando iré mirando el mapa porque aquí es fácil perderse. No tiene complicidad alguna perderse. Es muy fácil. A ver, vamos a ir ahora a la izquierda. Vale, perfecto. Más o menos yo llegué hasta la parte... No voy a... Es que no quiero spoilear porque, bueno, siempre hay alguien que no ha jugado al juego. Y... Vale, estoy escuchando la música, por lo tanto, enemigos hay. Ahí tenemos uno, así que lo mejor es ir corriendo a evitar gastar munición tontamente. Hasta que dejen de perseguirnos, que supongo que en algún momento sucederá. Vale, de momento yo creo que la situación va bajo control, pero nunca hay que confiarse. No sé dónde estoy yendo. Ah, vale, este es el callejón. Correcto. Vale, de momento vamos a seguir al pie de la letra lo que nos están indicando y después ya veremos a dónde hay que ir. Pero de momento mejor esto que nada. Y creo que aquí a los rincones ahora mismo no encontraremos nada. Pero lo que sí encontraremos lo tendremos enfrente enseguida. Así que habrá que apuntar bien. Y no recuerdo ahora para recargar el arma si lo tenemos que hacer manualmente o automáticamente. Vale, estoy escuchando el sonido. ¿Podría ir rápido? ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Mierda! ¡Golpes! ¡Malditos golpes! Vale, lo mejor es escapar. ¡No! ¡Pumba! ¡Ahí me lo he esquivado! ¡Esquivado! ¡Esquivado no existe! ¡Entra, entra! Menos mal. Vamos a sufrir de lo lindo, pero es muy importante. También hay que saber racionar munición. No es bueno estar utilizándola cada 2x3. Vamos, en este tipo de juegos es como Resident Evil. No porque aparezca un enemigo tienes que acabar con él, porque los recursos generalmente escasean. Y eso en realidad viene a ser muy malo para todos. Vale, ahora volvemos al lugar, al callejón este, donde estaba en principio Cheryl, que viene a ser nuestra hija. Y ahora vamos a recoger todo lo que tengamos. Balas de revólver, por supuesto que me las llevo. Y de vez en cuando hay que ir mirando la vida de la salud de nuestro personaje, porque ahora mismo está de color naranja, por lo tanto hay que ir utilizando la bebida tónica. Permite recuperar una pequeña cantidad de energía y tenemos dos. En cuanto a la munición, me imagino... Voy a mirar, reloj... Vale, va incorporándose. Tenemos 53 más 15 que están en la propia arma. Perfecto, perfecto, vamos adaptándonos. Ya digo que hace tiempo que no jugaba. To school, a la escuela. ¿No es Cheryl's sketchbook? She's at the school. Nos indican algo. Y el mapa nos lo señala. Midweeks Elementary School. Tenemos que ir a la escuela. Quizás te cheriré. De momento no lo podemos saber. Y antes de irnos vamos a recoger todo lo que haya por aquí. Tapa del cuaderno. Este dibujo... soy yo. Lo primero que Cheryl dibujó en el cuaderno de dibujo que le regalé cuando cumplió 5 años. Aquí veo algo más. Así que vamos a recogerlo. Tiene pinta de ser un arma. Quizá me equivoqué. Hay un tubo de acero, me lo llevo por supuesto. Todo lo que sea arma es bienvenido aquí. Y no podemos avanzar más, por lo tanto regresamos. Y nuestro objetivo es ir a la escuela. Pero por supuesto, ya sabéis que lo he jugado. No será tan fácil, habrá que encontrar una serie de llaves. Y esas llaves quizá la encontremos alguna en este episodio. Pero si no se hace en este, se hará en el siguiente, así que no os preocupéis. No sé cuánto llevo grabando, siempre tengo el mismo problema. Pero no importa, y en cuanto a los tirones, de momento no se aprecian. ¡No! ¡Mierda! ¡Maldita sea! Vale, lo mejor es escapar, más que nada, porque la podemos liar pardísima y la verdad es que ganas de liarla no tengo. ¡No! ¡Pero corre, corre, corre! ¡Maldito capullo! Joder, me cago en todo, chaval. Harry Mason, me estás tocando los huevos. ¡Vamos, huye! Espero encontrar... Vale, ya digo, tengo dos bebidas tónicas, pero mientras más encontremos, mejor. A veces es bueno ir andando. Más que nada... Porque si te lo encuentras de frente, puedes actuar rápidamente. Pero es que si vamos andando, no llegaremos nunca. Vale, nuestro objetivo ahora en principio es ir a la escuela. Por lo tanto, podríamos acudir a la derecha y abajo, pero obviamente no vamos a poder. De momento es lo que vamos a hacer. Y por supuesto, yo digo que la primera vez que jugué, no, es que claro, no tenía ni idea de nada del juego. Yo era un crío además, y por... ¡Hostia! Ahí tenemos otro. Cuanto más rápido vayamos, mejor.
Vale, siempre hay que mirar todas las casas porque los objetos son bastante interesantes en la mayoría de los casos. Y ya digo que los suministros es lo principal aquí para sobrevivir. Voy a mirar un momento la vida del personaje. Vale, sigue en naranja. Cuando esté en rojo es peligro. Cuando esté en rojo, obviamente utilizaré una bebida tónica para recuperar energía. Vale, y por supuesto, cuando registre una calle, más o menos, no al pie de la letra, pero en su mayoría, pues intentaré recordar... Cuidado, que viene alguien. Intentaré recordar cuál es, simplemente para no tener que estar dando vueltas como un capullote. Vale, lo tengo detrás, lo tengo detrás. ¡Toma, capullo! ¿Te ha gustado esa, eh? Vale, rápidamente voy a mirar el mapa. Estamos ahí. Aún no hemos llegado ni a la primera esquina, pero no importa. Que ya digo que aquí hay que mirarlo todo. Y nuestro... ¡Hostia! Vale, rápido, rápido. Hombre, yo creo que los podría matar, pero es que también es muy arriesgado para mí. Y no solo para mí, porque yo creo que realmente son casi infinitos. No acaban de... ¡No, no, 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 no! Quieto. Vale, ¿aquí dentro hay algo? Sospechoso. ¡No, no, no, no! ¡Huye, huye, huye! ¡Maldito Harry! ¡Harry! No, Harry, maldita sea. No sé ni pronunciar la palabra. Vale, de momento, poco a poco... Generalmente en estos bancos hay objetos, pero es que lo malo de esto es que no recuerdo exactamente dónde está situado cada uno. Por eso estoy ahora mismo inspeccionando Silent Hill. Y es lo que vamos a hacer. Un momento. Que esto a mí me suena de algo. De momento parece que no. Pero ya digo que tengo matices recordatorios. Va, voy a mirar un momento la vida. Como está en rojo, madre mía. Está en rojo, señores. Está en rojo. Y eso es muy malo. Lo que podría hacer es tomar una, pero es que me quedan dos. De momento me voy a arriesgar un golpe más. Y ahora giramos rápidamente, lo que voy a hacer es correr, correr. Lo tenemos detrás, no sé hasta qué punto nos persiguen. Y nos irán persiguiendo. Pero de momento no queda otra opción. Y tengo que aprender a manejarme ya con el arma, ya lo digo. Así que, de momento no podemos hacer gran cosa. Simplemente localizar las llaves. Y por supuesto, no estoy yendo por el lugar indicado. Como me ha dado por ir por aquí. De hecho, he dado la vuelta más tonta de la vida, joder. No, lo que voy a hacer es ir ahora de frente y luego acudir por la derecha. Porque si no, iríamos nuevamente a la zona donde está. Donde estaba la, el callejón. Y tampoco es eso. Vale, de momento vamos a ir rectos. Y ya digo que, bueno, me he informado mucho acerca del juego. Pero no me he intentado spoilear, porque es lo más absurdo que se puede hacer. A ver, quieto, capullo. No vengas a tocarme los huevos, que no vas a poder. No te lo voy a permitir. Vale, estamos en una zona distinta, pero aquí tampoco va a haber gran cosa. Ya digo que me voy a centrar en este episodio sobre todo. ¡Hostia! ¡Qué susto, joder! Maldita sea, no sé, se había quedado como bugueado. Vale, aquí no sé si habrá algo, porque generalmente los verdes... ¡No! ¡Uf! Estoy a un golpe de morir, me da a mí. ¡Hostia, que aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! Vale, quieto, cuidado, 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 amigo. Estamos en un camino, en camisa de 11 varas. Siempre digo camino y me equivoco. Está mal dicho. ¡Quieto, párate de golpe! ¡Hostia! Estoy por beberme una bebida, porque estoy a punto de morir y tampoco me interesa. No creo que a nadie le interese morir a estas alturas. No sé, pero así de paso compruebo cuántos golpes resiste nuestro compañero Harry Mason. Vale, de momento estamos en una zona de garaje. Estamos exactamente aquí. Parece que no, pero luego el mapa en realidad es muy, muy extenso. Cuidado, cuidado, aquí puedo entrar, aquí puedo entrar. ¡Entra, entra! Joder, maldita sea, granujón. Vale, aquí puedo entrar. ¡Entra, entra, gracias! Bien, aquí estamos. No sé qué encontraremos aquí. Vale, una bebida isotónica y eso sí que es de agradecer. Y ojalá haya un punto de guardado también aquí. Es lo que me gusta de este juego. Que en cualquier momento encuentras algo que te pertenece. O sea, que no te pertenece, pero que te puede ayudar a conseguir avanzar. Vale, estoy viendo el punto de guardado, por lo tanto estamos a salvo. Debería ir directamente, pero antes de hacerlo voy a recoger todas las bebidas isotónicas. Hostia, ¿cómo se nota que esto es una especie de mercado? Donde vendían salud. Bueno, salud, vendían objetos de curación. Vale. Genial, guardamos la partida aquí, eso es muy bonito. Ya digo que hoy hay que inspeccionar bien la zona del pueblo de Silent Hill. Y aquí encontramos algo, un suministro de maletín de primeros auxilios. Me lo llevo, por supuesto que sí. Ahora el objetivo supongo que es regresar. Creo que no se me ha olvidado nada porque la mayoría de objetos que vemos aquí no se pueden recoger. Solamente las bebidas isotónicas y suficiente. Ahora sí, salgamos de aquí. Vale, rápidamente parto, 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 parto. A ver cuál es nuestro siguiente objetivo. Estamos aquí en la punta, vamos a ir a la izquierda. Seguramente haya una zona de caída, o sea, algo de derrumbamiento y no se podrá atravesar. Pero bueno, voy a ir mirándolo, ya sabéis. Y de paso a ver si encontramos alguna llave, aunque más o menos sé dónde se podría localizar. Pero como no recuerdo exactamente dónde, pues ya de paso lo miro todo. Y ahora mismo estoy campando a mis anchas, porque la primera vez que jugué estaba cagadísimo.
No podía moverme, lo hacía muy lento y cada vez que aparecía un enemigo, pues mi cuerpo temblaba. Y lo pasaba bastante mal, os lo digo en serio. Muy bien, de momento no podemos hacer gran cosa más. Simplemente seguir avanzando, espero que no se esté haciendo aburrido, pero es que hoy, ya sabéis que es el primer episodio y quiero inspeccionar bien el pueblo. ¿Por qué? Porque es muy grandioso. Y para algo te lo ponen. Aquí viene otro capullo. Casi nos da, pero no ha podido con nosotros. Vale, seguramente aquí no podemos partir de momento. Bueno, de momento y no creo que podamos. ¡Hostia! Vale, aquí, aquí. ¡Una llave de león! Mira, ya que estamos, hemos recogido la primera llave. Cosa que agradezco. Y más balas de revólver, por supuesto. No sé si podremos recoger, no sé si podemos tener... ¡No! Vale, lo siento, pero ahora mismo ya estoy lo suficientemente jodido como para utilizar esto. Recobrar un poco de salud, que eso viene bien. Y no me fío, ya que tengo bastantes bebidas isotónicas. Y de paso hemos recogido una llave de león. Es una de las necesarias. Y esto ya es un auto-spoiler, pero es que ya lo sabía. No tengo la culpa. Este juego salió hace muchísimos años, entonces no puedo hacer nada más. Vale, de momento vamos a mirar el mapa, vamos a cotillear a ver dónde podemos ir ahora. De momento voy a seguir todo recto y voy a ir a la siguiente esquina. Bueno, las cruces ya te indican que por ahí no se puede atravesar más. Así que mejor, nos ayuda el propio mapa. De hecho, esos dibujos los hace Harry. Joder, Harry, ¿por qué le digo Harry? No lo entiendo. Vale, bien, de momento los vehículos que hay aquí, no sé qué cojones pintan aquí. Porque se supone que no debería haber nada. Bueno, vehículos le da un toque pinturesco, al menos... Algo siniestro porque ves vehículos y no ves a las personas. Vale, bien. No sé si encontraremos alguna llave más hoy, pero tenemos la llave del león. Sé que hay una caseta del perro por ahí y esa ya la veremos. Pero de momento no podemos hacer más que ir caminando. Vale, aquí generalmente las esquinas es donde más objetos hay. Que lo encuentre ahora o no, o sea, será distinto, pero... A ver, quiero mirar de frente. ¿Cómo era? Aquí, correcto. Mira de frente y tira para adelante. Cuidado que tenemos a alguien ahí y donde hay enemigo hay algo. Seguro, vamos. Vale, aquí sí, aquí hay algo, perfecto, y esto lo recuerdo yo. Bien, bien, aquí tenemos la segunda llave. No sé cuántas son exactamente. Llave del espantapájaros, me la llevo, correcto que te la llevas. Vale, no sé cuánto llevo grabando, pero creo que dentro de poco lo voy a ir dejando. Bebida isotónica, otra que me llevo, perfecto. Mientras esquivemos a estos capullos, quieto amigo. Eres una mandrágora voladora, pero no vas a poder ante mí. Vale, rápidamente voy a volver a mirar el mapa. Ya digo que esto es lo que me gusta de los juegos. Vale, por ahí abajo no podemos ir. Por lo tanto, nuestro objetivo ahora es ir a un callejón que veo yo a la izquierda. ¡No! Maldito capullo. No importa. Ya digo que veo un callejón aquí ahora dentro de nada a la izquierda. Y eso, pues, nos puede ayudar. A lo mejor hay más suministros. Y yo creo que lo mejor antes de avanzar en la aventura... ¡Hostia! No me digas que este es el callejón de antes. No, 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 no. Este está cerrado. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡Coge, coge, coge! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El otro también! ¡Huye, huye! ¡No! Uf, creo que bueno, no sé si he hecho mal. ¡Hay algo ahí! ¡Hay algo ahí! Vale, estoy por matar a este capullo. Pero es que estoy viendo algo en el suelo. No, es una mancha, maldita sea. Vale, no importa. Ya digo que podría haber gastado munición en estos, pero ahora mismo tendría menos. Así que yo creo que en realidad estoy haciendo bien en escapar rápidamente. Vale, bien. Yo creo que de momento todo no va nada mal. Así que no lo podemos agradecer. Vale, voy a mirar rápidamente el mapa. El pobre está cansado, se nota, pero aún así sigue corriendo. Es un crack. Vale, voy a ir por la izquierda y cuando acabe de mirar esta partecita... Vale, ¿esto no tiene salida? Vale, correcto, no tiene salida. Entonces, bien, en un momento, antes de ir a cagarla, quiero asegurar que realmente no hay nada. Porque luego siempre hay algo y la cagas, entonces has venido para nada. Y luego tienes que dar la vuelta y volver a regresar. Vale, aquí aseguramos al menos un callejón, un camino, una calle menos. Ya que no hay nada y eso en realidad puede ser bueno. Vale, pues tras mirar esto, lo que voy a hacer... Es ir al café y dejar la partida por ahí. Tenemos dos llaves, la llave del león y la llave del espantapájaros. Luego, en nuestro siguiente camino va a ser esta calle. Y, por fin, acudir a la parte inferior. Por el camino Matchieson, o como se llame. Y acudiremos a la parte inferior hasta llegar al Block Street. A ver si lo conseguimos. Pero de momento voy a dejar el primer episodio de Silent Hill por hoy. Y lo voy a dejar, por supuesto, en el café. Así que mientras nos persiguen estos capullos que no me han dado, por supuesto... Espero localizar el café rápidamente y no perder mucho más tiempo. ¡Maldito capullo! Bueno, a lo mejor será huir, porque si no nos van a perseguir estos velociraptores esqueléticos. Y tan esqueléticos. Mira, se han chocado con el árbol, qué pringado. Vale, el café tiene que estar por aquí. Sí, ahí pone café 500... No, pone 52. Bueno, gente, ya por fin hemos llegado otra vez al café y este va a ser nuestro último punto de guardado. Menos mal que hemos llegado. Ya sabéis que en este primer episodio quería inspeccionar rápidamente el pueblo de Silent Hill y hemos recogido la llave león y la llave espantapájaros. Seguramente nos falta alguna... Y... una máquina de jusegos. Vale, ni idea. Bueno, gente, no me voy a enrollar más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Nos veremos en la escuela con Cheryl. Hasta la próxima.